Hola, ¿qué tal mis fantásticas amigas y amigos? Una vez más, muchas gracias por estar visitando este canal de Fantasías Más. Hoy vamos a hacer algo súper rápido, económico. Esto es para fiestas, para vender, para el día que ustedes quieran. Hoy vamos a hacer una gelatina mosaico y yo voy a usar solamente dos sabores, que es piña y uvas. Ustedes pueden echarle 3, 4, dependiendo qué tanto vayan a hacer. Bueno, yo voy a hacer lo que son dos. Y vamos a ocupar lo que es una leche condensada, crema. Y bueno, pues aquí ya tenemos lo que son los litros de agua. En este caso yo estoy echando 800 mililitros para cada sobre, ya que lo quiero súper, las gelatinas que estén muy firmes, para que no se batan al momento de integrar los demás ingredientes. Y también vamos a usar lo que son estas gomitas que tengo aquí, para darle una mejor presentación y se vea mucho mejor. Así es que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar a calentar nuestra agua y antes de que hierva vamos a echarle lo que son nuestros sobres. Ya tenemos aquí los dos pocillos con agua. Y bueno, vamos a echarle lo que es el sobre de cada sabor para así hacer ya nuestra gelatina. Ya que esté a punto de hervir lo que es el agua, le voy a echar en este caso el de gelatina de sabor uva. Ya le apagué y vamos a disolver muy muy bien para que no se le quede lo que son los grumos. Lo mismo vamos a hacer con el sabor piña. Bueno, ahora vamos a vaciar nuestras gelatinas en un molde. Yo en este caso lo voy a hacer en un redondo, pero yo les sugiero que lo hagan en un cuadrado, ya que es mucho más rápido para cortar lo que es la gelatina. Ya que en este momento yo no cuento con los refractarios de vidrio que siempre ocupo, porque los tengo ocupados en otras cosas. Así es que bueno, pues yo les recomiendo en cuadrado. Bueno, también para hacer más rápido lo que es esta gelatina, simplemente pongan 400 mililitros de agua caliente y 400 de agua fría, casi hielo, para que sea mucho más rápido sus gelatinas. Así que bueno, pues vamos a esperar a que se enfríen bien y a meterlas al refrigerador por una hora. Bueno, y en lo que se nos cuajan nuestras gelatinas, voy a echar lo que es el medio litro de crema. Lo vamos a hacer en un recipiente y ahí vamos a echar lo que es la leche condensada. Y aquí ya le estoy echando parte de la mitad que ya le eché. Vamos a echarle todo lo que es la lata. Vamos a revolverla aparte y ahorita vamos a continuar con nuestra gelatina, que ya debe de estar. Ya le dimos un tiempo adecuado que esté muy bien ya fría, para ver que ya la podamos cortar. Así es que bueno, vamos a hacer todo esto aparte para así poder echársela a la gelatina, ya que la gelatina es muy delicada para poderla revolver con esto. Por eso es que yo lo hago aparte, para no revolver la gelatina con todo esto, ya que es muy delicado. Así es que bueno, pues vamos a continuar. Vamos a revolver muy bien y vamos a echar un chorrito solamente de vainilla. Bueno, lista nuestra salsa. Miren, de esta manera debe de quedar nuestra crema con la leche condensada, espesita, para la hora de echarle a la gelatina quede muy rica. Así es que bueno, pues vamos a cortar ya la gelatina. Miren, ha quedado nuestra gelatina y lo que voy a hacer es irla partiendo de esta manera. Es como yo les vuelvo a comentar, que hay que hacerla en un refractario cuadrado. Ahorita en este momento estoy ya desocupando uno, para así yo echar lo que es la gelatina. Viene de esta manera, pero no pasa nada, también queda. Depende de los cuadritos como los quieran ustedes. Vamos a partir de esta manera. Lo mismo vamos a hacer con la gelatina de uva.
Bueno, pues aquí ya tengo lo que son las dos gelatinas ya cortadas. Ya las eché en el refractario. Esto es para salir a vender, para negocio. Y bueno, yo lo que voy a hacer es echarle lo que es ya la crema o la mezcla que ya habíamos preparado, se la vamos a echar. Y vamos a hacer lo que es unos... Vamos a ir revolviendo muy, muy despacio con una cuchara o con una palita, sin afectar lo que es la gelatina, con mucho cuidado para que no se rompa. Vamos a hacer lo que es con una cuchara, vamos a envolver muy despacio para así integrar todo. Esto lo pueden hacer también, lo pueden echar en base. Vamos a hacer movimientos envolventes para no lastimar la gelatina. Bueno, pues así nos ha quedado nuestra gelatina. Esto lo pueden hacer, sacar así en el refractario, o lo podemos echar en vaso. En vaso lo voy a echar de esta manera. Y vamos a ocupar estos vasos del 8. Estos traen tapadera y este es ideal. A mí se me hace una buena inversión y el vaso es muy grande, muy chico y así. Y bueno, antes de continuar diciéndoles de lo del vaso, a mí se me había olvidado echarle las gomitas. Estas gomitas son las que les dan mencionado al principio, pero estas yo las partí porque las vi muy grandes, así es que yo las voy a echar partidas. Estas son de estrellas, son de diferentes figuritas y que son gomitas. Entonces las vamos a echar en nuestra gelatina de esta manera y también la vamos a revolver. Como a esta gelatina ya no le eché lo que es las gomitas, es lo que voy a hacer que unas cuantas y pues vamos a tapar. Estas son de colores para que también se vean diferentes en la gelatina. Y bueno, la tapadera es el mismo número de lo que es el vaso. Lo vamos a tapar y se ve súper genial, ¿a poco no? Y bueno, también podemos hacer otra opción, que podemos ponerle un plastiquito con una liga, como van a ver ahorita que lo voy a hacer. Miren, ese papelito es adecuado a lo que es la gelatina. Podemos taparla con este polipapel. Este ya viene recortado y lo venden en donde venden todo lo que son las gelatinas, en las materias primas. Pero también le vamos a poner su liga. Miren, de esta forma también es que se puede hacer tapando lo que es la gelatina. ¿A poco no se ve genial? Así es que vamos a hacer esto para vender. El vasito lo puede dar dependiendo en el país que se encuentren. Así es que, pues bueno, pues espero y les haya gustado esta gelatina mosaico para negocio, para fiestas, para lo que ustedes quieran usarlo. Así es que bueno, pues yo soy Fantasías Marce. No se olviden de darme un dedito arriba si les gustó y dejarme sus comentarios. Y bueno, pues yo me despido.